Buenos días. Bueno, yo creo que nuestro gran pecado ha estado claramente en el aspecto ofensivo. Pues los pecados que hemos cometido, lógicamente, yo creo que nacen casi todos de la toma de decisiones muy incorrectas en la primera parte, sobre todo, lo que nos lleva a muchas pérdidas absurdas. Hemos hecho 19 pérdidas, que yo creo que ha sido un factor clave en el desarrollo del partido. Otras que poca explicación tienen, lo cierto que no sea el nerviosismo, la ansiedad o el cansancio. Y la otra pata, digamos, de este aspecto ofensivo ha sido el desacierto, ¿no? El no meter, como ya nos había ocurrido en Canarias, ¿no? Nos falta acierto, nos faltan puntos. Defensivamente yo creo que hemos estado bastante bien en la primera parte, incluso durante la segunda parte por momentos, pero claro, cuando el partido va tan igualado, pues los tres errores del final en la defensa del bloqueo ciego, que nos cuestan dos tiros libres de Grimau, una bandeja y una puerta atrás, pues son más visibles, ¿no? Pero quitando situaciones puntuales, creo que en ese nivel no le puedo decir nada al equipo de esfuerzo, de lucha o de querer hacer las cosas. Creo que el gran pecado, como decía al principio, ha sido nuestro ataque, que ha sido terrible, ¿no? Todo el partido. Evidentemente todos sabemos quiénes faltan, ¿no? Pero tampoco es muy difícil ganar. Es difícil ganar, teniendo tan pocos, jugando dos partidos en 36 horas, con un viaje larguísimo por el medio, es evidente. Pero aún así, yo creo que hoy podríamos haber ganado. Si hubiéramos cometido menos errores, algunos, repito, de concentración, menos pérdidas inexplicables, porque hay dos o tres que tenemos el balón fuera cuando hay un jugador solo debajo del aro, por ejemplo. Resbalones, un balón que pega en el pie, que te cuesta luego una bandeja en el otro lado, un contraataque y fallas la bandeja, es otra bandeja, en un partido que va tan cerca, ¿no? Es decir, tenemos muchos hándicaps en contra, sí, pero aún así yo creo que podríamos haber ganado el partido. Bueno, pues digo, a ver, mirando de cara al futuro. Sí, algo evidente, que nos faltan parte de movimientos, tipo de movimientos, porque la sensación que da, aparte de la cultura que acabas de enumerar, es que el equipo no te puntos. Porque matando a casa 70, 70 tantos puntos, contra un equipo que solamente dos jugadores pasan los dobles dígitos. Sí, evidente que nos faltan dos jugadores muy importantes desde un punto de vista ofensivo, como son Chemi y Alberto. Eso es evidente, una evidencia. Y lógicamente, el club está a trabajar para reforzar el equipo, eso no hay duda. Pero pese a todo eso, yo pienso que hoy podríamos ser quien de ganar, si llegamos a tener menos errores como tivemos, porque cuando falamos de errar no lanzamiento, que sí, que obviamente están ahí los errores. De acordo, pero que también tenemos 19 pérdidas, moitas delas que son, non sei, se fruto da ansiedade, fruto do cansancio ou fruto de que estamos tamén en permanente reconstrucción, non? O faltar xente importante e os xogadores mancados, non? Que agora teñen que entrar e se ven alguén novo, pois ese novo, non? Pois, lóxicamente, todo aquel traballo de pretempada caíuse, porque estamos a meter xente nova e xente fora de rol cada vez, é un problema, non? Quizás un despiste, se acuerdan de la pretemporada de que había que tener paciencia con los jugadores, pero ¿esperabas que con los jugadores que estáis tan dispersos como han ido? Non, eu, máis que disperso ou perdido, agora mesmo que é errático, non mete, non é un tema de estar disperso, é un tema de dos erros e, lóxicamente, imagino que eso afectará ya a súa confianza. Nos temos confianza absoluta en que Rosco vai a ser un xogador importante para nós, pero ao mesmo tempo vos dicía que unha cousa é a pretempada e outra é a realidade da Liga e ás veces cando falamos de isto do sarampión dos rookies, de que se teñen que adaptar, de que a Liga é moi complexa, pois isto acaece, non? Hai que coñecelo, que a experiencia non se inventa, o paso do tempo ten que ser, non? Pois o mesmo ya acaece a Shane, que pese que é un xogador con experiencia en NBA, que xa leva varios anos no profesionalismo e que se ves os seus números os últimos días, pois me parece que promede 18 e 12 rebotes, que son os números magníficos, pois tamén ten que aprender cada día
E por suposto pasa a todos os demais que debutan, que son novos nesta liga. Eso é un problema. E aqueles que nos tiñan que axudar, ca súa experiencia, pois non están. Porque os xogadores máis, o problema é que os xogadores máis expertos, aparte de ser xogadores moi importantes, como son Nacho, Chemi e Alberto, non están e non nos poden axudar con esa experiencia de xogar a Liga CB, que non só estamos mermados dende o punto de vista técnico e táctico, sino do coñecemento da Liga, claramente. Quizás para despedir a todos, la gran esperanza es esa, que se pudo ganar OMS, que se pudo ganar en Canarias, sí, en equipo como el Tenerife, o sea que algo estaría haciendo bien. Yo la gran esperanza que tengo es el compromiso de los jugadores con el esfuerzo, porque tanto el otro día en Canarias como hoy aquí se han vaciado y es complejo porque son muchos minutos, un viaje largo, dos partidos muy juntos y no se entregan y los chicos son los más hechos polvo, ¿no? Entonces, en ese aspecto es lo que estoy contento. No puedo decir perdimos porque somos unos desidiosos, porque no hemos luchado, porque no hemos peleado. Pues hemos perdido porque no hemos metido, porque la hemos tirado fuera, porque... Bueno, entonces, desde esa base también es más fácil construir las cosas. Y en esa toma de malas decisiones, por ejemplo, jugadas claves con el partido bastante apretado, como todo el partido, sí, un contraataque claro de McConnell, por ejemplo, que se la cortan con el pie, no sé si... Sí. Tiene que decir si es intencionada, que vale, no una canasta de tres en contra. Sí. Tampoco se están ayudando nada a ese tipo de jugadas. Bueno, pues es que sobre todo son jugadas que vemos en un partido que va tan igualado, ¿no? Pues claro, bueno, el arbitraje interpreta que es una acción totalmente involuntaria por parte de Omar Cook. Yo realmente, siendo sincero, también creo que lo es, porque está parado y le pega el balón en el pie. Bueno, pues es una pérdida que no tiene mucha explicación y que la pierdes, pero aparte de esa, bueno, pues ha habido dos o tres en la primera parte que hemos mandado el balón al hombre solo en unas condiciones nefastas y hemos tenido pérdidas que no tenían mucho sentido. Y luego el anotar, ¿no? Pues en el último momento, cuando se está jugando el partido, hay una bandeja que fallamos, hay un tiro comodísimo que fallamos y ellos pues los meten los dos para adentro. Entonces eso es lo que hace que el partido se decante, ¿no? Y que los errores puntuales llamen más la atención. Pero el problema no es esa pérdida, son las 19, ¿no? Las 10 o las 9 que tuvimos en la primera parte, o 10 y 9 que tuvimos en la segunda. Ese es el problema. Pérdidas algunas, bueno, ha habido unos pasos y tal, que sí, pero el resto, muchas de ellas son no forzadas. Es que, ya te digo, no sé si es fruto del cansancio, de la ansiedad o de... lógicamente culpa del entrenador de no entender lo que buscábamos.